Gracias por estar aquí todos ustedes, buenos días. Han podido comprobar cómo hemos podido hacerlo nosotros, como la Infantería de Marina sigue siendo una unidad extraordinariamente útil para la defensa de España. Y yo creo que eso parte de dos principios: un adiestramiento permanente y sobre todo un espíritu de servicio, de entusiasmo y de capacidad de liderazgo realmente encomiables. A mí, desde luego, como ministro de Defensa y también como español, pues me llena de tranquilidad comprobar cómo las unidades militares españolas, en este caso la Infantería de Marina, pues tienen este entusiasmo, repito, para cumplir con un deber que ni más ni menos les exige hasta el máximo sacrificio que se le puede pedir a una persona, ¿no?, que es la entrega de su vida para salvaguardar la de los demás. Cada vez que visito una unidad militar, en este caso hoy la Infantería de Marina, pues me llevo esa enorme satisfacción de que tenemos gente en España que es capaz de poner nuestro pabellón tan alto como lo ponen hoy en día nuestros militares en las operaciones fuera y dentro de España. Creo que además se ha hecho una importante modernización en conceptos operativos, también en el propio equipo, también en las infraestructuras, y creo que eso significa la apuesta de defensa, la apuesta del Estado Mayor de la Defensa, la apuesta del Estado Mayor de la Armada y de la propia Infantería de Marina por esta unidad que cada día tiene una utilidad mayor, no solamente en España, sino también fuera. En los aspectos que hoy nos estamos enfrentando de seguridad, que saben ustedes que tiene que ver mucho con la guerra híbrida, con el terrorismo en sus diversas formas y formulaciones operativas, una unidad versátil como esta tiene todo el sentido, y así se está entendiendo tanto en la OTAN como en Europa, como en la propia, por ejemplo, alianza contra el Daesh, en la que España está comprometida de una manera muy especial. Así que estoy encantado de estar aquí y agradezco sobre todo también la vinculación ya muy histórica desde finales o mediados del siglo XVIII de la Infantería Marina con San Fernando, donde ha estado especialmente bien acogida. Y esa cariño que tiene San Fernando hacia esta unidad, y es que es recíproco, por cierto, y estamos muy felices de estar aquí. Pero Vasco, que iba a llegar a Madrid y iba a ser trasladado posteriormente a San Fernando, ¿y sabe si llegó a Madrid? No lo sé, no le puedo dar información sobre ese asunto, lo lamento, pero no tengo esa información. Quería pedirle también una valoración sobre una iniciativa que ha registrado Podemos para que Barbate pueda tener una compensación por tener el recinto del Retín, el recinto militar del Retín. Mire usted, es que yo creo que hay que entender que la compensación que tiene, primero, la defensa es un asunto de todos los españoles, no es un asunto del municipio A al municipio B. Nosotros hemos tenido problemas con los municipios precisamente por irnos, no por estar, ¿no?
Nosotros estamos en Barbate, España necesita una defensa, Barbate tiene el campo del Retín, está ahí, hacemos y cuidamos aquello todo lo que podemos, y la defensa de España es algo que compete a toda España y no a los municipios uno por uno. Por lo tanto, yo creo que las iniciativas de las compensaciones que tienen que tener determinados la administración del Estado en su ámbito local o en su ámbito, digamos, regional o autonómico, o incluso su hábitat central, está fuera de lugar. Ya estamos haciendo todo lo que podemos en aquellos sitios donde estamos para preservar el medio ambiente, fundamentalmente en lo que tenemos todas las certificaciones que se le pueden dar a una institución como esta o cualquier otra en cuanto a esa conservación. Por lo tanto, yo creo que las peticiones, concretas sobre compensaciones que se tiene que tener determinado ayuntamiento u otro porque tiene la presencia militar, yo creo que es al revés. Yo creo que nosotros, repito, somos en nosotros mismos la defensa es una compensación importantísima en cuanto a nuestra presencia y en cuanto a lo que deja de beneficio nuestra presencia allí. Y eso es lo que tengo que decir de Barbate y de cualquier otro ayuntamiento en España. Y repito, nosotros un problema tenemos no cuando estamos, sino cuando nos vamos. ¡Vamos!
Está la revista sin novedad, solicito permiso para incorporar información y retirar la bandera. Permiso, sí. Solo, señor ministro. No me llores, madre mía, si la lucha de quedar que es de...
patria su sangre derramar. Gloria a los valientes que por mar y tierra heroicamente murieron defendiendo su bandera. Sigamos su ejemplo de valentía sin par, que los infantes de mar